Bienvenidos aquí a la mezquita At-Tawhid en esta conmemoración del Día Internacional del Quds o de Palestina. Un evento creado y propuesto por una mente revolucionaria, realmente por un corazón revolucionario como fue el del Imam Khomeini, rahmatullah alayhi. Cierro con las palabras de Chávez, desde el fondo de mis extrañas y desde mi dignidad humana, maldito sea el Estado de Israel. ¡Maldito sea el Estado de Israel! Y esto lo hemos aprendido del Imam Khomeini: religión y política no pueden estar separados. No se puede acusar a Siria de estado terrorista y pretender apoyar la liberación de Palestina. No se puede apoyar, discutir que Irán es un estado terrorista y pretender apoyar la liberación de Palestina. No se puede no querer quedar pegado a Hezbollah porque se lo acusa de organización terrorista y defender la causa por la liberación palestina. El año pasado tuve, gracias a los compañeros de esta casa, la posibilidad de conocer el Líbano, de estar en contacto con los dirigentes de Hezbollah. Hay que ver si podemos seguir hablando de dos pueblos y dos estados. Si quizás no habrá que mirar a Sudáfrica, donde se pueda constituir un solo pueblo, un solo estado. De aquí en más, todos los últimos viernes de Ramadán estaremos frente a la embajada de Israel mientras existe ese estado opresor. Vamos a pedir justicia y vamos a apoyar al gobierno cuando hace el memorándum, cuando siga adelante con el memorándum, porque cuando se conozca la verdad de lo que pasó en la AMIA, el Sheikh Rabbani, líder espiritual de Latinoamérica y de esta comunidad, va a venir a Ezeiza y lo vamos a recibir todo con alfombra roja, como se debe un señor que fue calumniado y que no hizo más que servir a este país y que por una manga de mentirosos y criminales y asesinos que le endilgan una cosa que no hizo y no existió, hoy tengan prohibida la entrada a nuestro país. Así que eso va a cambiar y hacia allí vamos y no nos detendremos y no nos pueden detener. Argentina está lista, está preparada y ha dado señales de que quiere dar vuelta a la página, de que entendió cómo son las cosas y de que quiere independizarse de que lo que dicen Estados Unidos y Israel. Y nosotros queremos, como dijo el Sheikh Mohsen Ali, queremos que este Estado desaparezca y que no caiga la gota de ningún judío.